La historia. La historia y su estricto derecho de admisión. Esto es lo que escribí para este viernes 28 de enero. El presidente López Obrador hizo ayer la mayor defensa que haya hecho de un integrante de su gabinete, de su gobierno, al afirmar que es una dicha contar con el doctor Hugo López-Gatell en la pandemia. Y aunque no lo comparto, lo entiendo. Al final la historia juzgará el rol del presidente ante la peor epidemia de los últimos 100 años, no el rol de López-Gatell. López-Gatell se ha caracterizado en acompañar más al presidente, sobre todo ideológicamente, que a las víctimas. De él es aquella afirmación en marzo de 2020, ahora en marzo se cumplen 2 años, de que en un mes se superaría esto. En un mes. O que llegar a 60.000 muertos sería un escenario catastrófico. 60.000. O que la fuerza del presidente es moral, no una fuerza de contagio. Y la realidad le derrumbó todo. Ni se ha superado la pandemia, que no duró un mes. Su escenario estratégico de 60.000 muertes se ha multiplicado por 5, van más de 300.000 muertes. Y López Obrador se contagió 2 veces en menos de un año. Creo que el presidente se equivoca. Se equivoca porque, insisto, al final, la historia, que es muy celosa, le decía, en su derecho de admisión, no juzgará al subsecretario, sino al presidente de la República. Y defender como defiende a López-Gatell en el tiempo no le dará para salir airoso de su rol ante esta pandemia. Estamos en niveles de muertos nunca pensados. Muertos que al final son los que la historia cuenta. No solo cuenta, cuenta y cobra.